Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de trading. En esta ocasión os traigo un contenido que a muchos de vosotros estoy convencido de que os va a ayudar y os va a aportar mucho en vuestra operativa. Bien, Eugenio es un alumno que tengo en la Trading Team y él tenía el objetivo de pasar una prueba de fondeo. Entonces me puse a trabajar directamente con él. En este vídeo te traigo todas las herramientas y ejercicios que he llevado a cabo con Eugenio para que consiga lograr esa ansiada prueba de fondeo y que de esta forma consiga saltar todos estos obstáculos que se ha encontrado pues a lo largo de este camino que es tan complicado como lograr una cuenta de fondeo. Así que quédate hasta el final del vídeo para que puedas extraer y aprender de todas estas herramientas que hemos llevado a cabo durante este proceso. ¡Vamos con ello! Bien, antes de continuar, me gustaría recordarte que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho antes y que compartas este contenido si piensas que hay algún amigo o trader que creas que se puede beneficiar del contenido que estamos aportando en nuestro canal. También te voy a dejar por aquí abajo nuestra cuenta de Instagram para que nos puedas agregar, ya que subimos mucho contenido de forma diaria para ayudaros a vosotros, a los traders. Bien, empezamos con el contenido. Lo primero que me comentó Eugenio cuando me dijo que quería pasar una prueba de fondeo era que se sentía muy frustrado porque los resultados no llegaban y trabajaba duro, pero cada vez se sentía más desmotivado por esta falta de resultados. Lo primero que tengo que deciros cuando tengo una situación como esta es que tengo que observar cuáles son los fallos principales que está cometiendo el trader, ¿vale? Entonces, estuve trabajando sobre sus operaciones, me estuvo pasando sus operaciones y hice un estudio y me pude dar cuenta de que siempre cometía los mismos errores y que semana tras semana los repetía una y otra vez. Los errores que Eugenio cometía era el primero, la sobreoperativa. Hacía entre 10, 15 y 20 operaciones al día y esto en el largo plazo no es sostenible, porque al igual que puedes hacer grandes profits, vas a tener días que operando, haciendo tantas operaciones, vas a perder grandes porcentajes de tu cuenta, y esto va a llevarte a una situación que no es nada estable para un trader. El segundo error que cometía era utilizar stops que no eran adecuados o no estaban adaptados a la situación actual del mercado, y esto pues hacía que le saltaran stops de unas cantidades muy elevadas y que en el largo plazo para el ratio beneficio-riesgo pues no estuviera equilibrado. El tercer error que pude detectar en la operativa de Eugenio era que realizaba operaciones en muy corto espacio de tiempo. Es decir, él lanzaba una operación, terminaba la operación y a los pocos segundos volvía a entrar al mercado. Y pude darme cuenta que posiblemente de fondo estuviera influenciado negativamente por las emociones que son muy típicas de revancha o de querer recuperar pronto las pérdidas obtenidas. Me di cuenta de que esto era algo habitual en su operativa y que todas las semanas le ocurría. Y cuarto error que puede detectar es la invención de entradas, y esto le ocurre a muchos traders, pues fruto del aburrimiento y estar delante de las pantallas muchas horas, pues por no tener un objetivo de ganancias y cerrar cuando llegas a ese objetivo. De esta forma me daba cuenta de que se tiraba muchas horas delante de la pantalla intentando buscar más entradas para salir de la sesión operativa con targets más amplios. Esto le llevaba a cometer este tipo de errores. Bien, vamos con los ejercicios y herramientas que he llevado a cabo con Eugenio para atajar todos estos problemas que tenía de inicio. El primero de ellos es poner foco sobre el plan de trading. Es lo más importante. Y para ello te voy a hacer referencia a este vídeo que subimos a nuestro canal hace ya un tiempo, en el que te explico qué es lo principal que tiene que tener un plan de trading. Así que por esto la primera regla fue limitar el número de operaciones a 2 al día, ¿vale? En caso de que una de ellas fuera positiva, iba a poder permitirse una tercera operación, pero más de eso no se podía operar.
La segunda regla era adaptar los stops a la volatilidad actual del mercado. Para eso utilizamos el ATR. Te dejo por aquí arriba el enlace del vídeo que subimos a nuestro canal hace tiempo, en el que te explicamos cómo adaptar los stops utilizando el indicador del ATR en cada mercado. Bien, con esto pues conseguimos atajar el problema de esos amplios stops que estaba teniendo. Tenía stops muy grandes en los que, cuando dejaba correr las operaciones en el 2 a 1 o el 3 a 1, prácticamente con esos stops tan amplios no terminaba de tener un ratio beneficio-pérdida aceptable. Así que en el momento en el que utilizamos unos stops adecuados al mercado, empezamos a observar que el ratio beneficio-pérdida cada vez era mejor dentro de la operativa, ¿no? La tercera regla era establecer 15 minutos entre cada operación de margen. Es decir, después de cerrar una operativa, cerrar pantallas, levantarse, salir de la habitación, darse un paseo, despejarse y dejar los mercados pues en un segundo plano, y a los 15-20 minutos poder volver a tu sitio, a tu zona de trabajo, y seguir operando. De esta manera íbamos a conseguir que se desvinculara emocionalmente de la pérdida o del beneficio, porque si la operación había terminado en profit, de alguna forma él también se identificaba con esa emoción de euforia, intentaba siempre volver a entrar al mercado a por más. Y de esta forma hemos atajado este problema. Daros cuenta de que este ejercicio es muy potente, porque tanto sea la primera operación positiva como negativa, vamos a estar durante los próximos minutos influenciados por estas emociones que obtenemos en el mercado. También incluimos en su plan de trading un objetivo máximo diario de ganancias. Esto viene muy bien para no quedarse delante de la pantalla durante horas buscando o intentar buscar operaciones que al final acabas inventándolas. De esta forma haces tus operaciones, llegas a tu objetivo y automáticamente cierras pantallas y mañana será otro día. También hemos atajado muchos de los problemas poniendo esta pequeña regla en su plan de trading. Y por último, con todas estas reglas y ejercicios que hemos corregido de su operativa, lo que le he pedido a Eugenio ha sido que imprima este plan de trading con estas reglas y los ponga en su zona de trabajo, cerca de donde tiene las pantallas donde opera. Y parece una tontería, pero este ejercicio también es muy potente, porque cuando ves tus reglas cerca del escritorio o donde estás trabajando, parece que te sientes mal cada vez que incumples una de esas reglas, ¿no? No es como tener un plan de trading debajo de un cajón en el que no le prestas atención y parece que te están observando todas esas reglas que tú mismo te has dicho que vas a cumplir y que vas a ser disciplinado. Así que os voy a dejar por aquí además la foto que me pasó Eugenio cuando hizo este ejercicio, que lógicamente le pedí para que poder yo corroborar de que está siguiendo a rajatabla los ejercicios que le voy poniendo. Y lógicamente este fue el primer paso que tuvo que dar para arrancar este camino, que ha durado aproximadamente un mes y en el que ha cambiado absolutamente toda su operativa. Eugenio ahora mismo es un trader totalmente distinto, ha adquirido una disciplina y un comportamiento de un trader profesional. Para mí, Eugenio tiene todas las capacidades para conseguirlo todo haciendo trading, y él se lo ha demostrado a sí mismo y me lo ha demostrado a mí. Así que por eso os voy a traer un fragmento de la última clase que tuvimos en la Trading Team, en la que hablamos sobre este proceso y sobre cómo el grupo en sí se está beneficiando también de llevar a cabo todas estas reglas que intento inculcarles en todas las sesiones de acompañamiento que tengo con ellos. Así que bueno, espero que todo esto os haya servido y os pongo este fragmento del que os estaba hablando. Mientras que voy abriendo, me gustaría, aunque ya lo he hecho, felicitar de nuevo a Eugenio por pasar la prueba de fondeo. Yo sé que es un éxtasis cuando consigues los objetivos, lo sé de primera mano. Mira, de hecho, se me ponen los pelos de punta de los brazos, porque las veces que yo he pasado las pruebas de fondeo, no sé si es por
la motivación, la ilusión de ir consiguiendo nuevas cosas, pero parece que cuando la sacas es como que te quitas un peso de encima y dices, wow, has, todo el trabajo bien hecho, toda la disciplina, tantos días pasándolo mal o a lo mejor cerrando en negativo y pensando me va a pillar el drawdown, toda esa tensión que se acumula durante las pruebas, sé perfectamente lo que se siente, sé perfectamente lo que sientes, Eugenio. Cuando consigues la meta, y de aquí de clase también pueden corroborar lo mismo unos cuantos que ya estáis fondeados, pues se me viene a la mente Fede o Luis, entre otros, vaya. Y la alegría que es conseguir una prueba de fondeo, o sea, es para quitarse el sombrero, decir chapó, porque las cosas no son de casualidad y las pruebas de fondeo no se pasan con la gorra, cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha disciplina. Así que de nuevo mi más sincera enhorabuena y que sepas que me tienes aquí para seguir con las próximas metas, que esto no acaba aquí, o sea, pasas la prueba de fondeo, la siguiente meta es ir haciendo poquito a poco target y mi principal objetivo es la primera retirada. Así que, oye, a por ello, Eugenio, y que sirvas de motivación también para tus compañeros que están en ese proceso, que yo creo que de hecho, mi consejo es que os fijéis en cómo lo hace también y cómo, sobre todo el cambio que ha dado Eugenio en cuanto a disciplina. Cortar pérdidas rápido y mantener la disciplina de respetar los 15 minutos entre cada operación, el de sobre todo no sobreoperar, porque Eugenio tenía un problema con la sobreoperativa brutal, hacía 10 operaciones al día y ha conseguido rebajar esos niveles a 2 operaciones al día. Y máximo, ¿cuántas teníamos, Eugenio? ¿7 máximo, 8 a la semana? Hola Miguel, muchas gracias por las palabras. Que han sido 19 operaciones, o sea, 1,9 operaciones de media, o sea, ni siquiera 2 operaciones. Había días que solamente una. Y Increíble, increíble. bueno, ya te lo dije ayer que ha sido gracias a ti, de toda la paciencia que has tenido conmigo, porque, hombre, ha sido complicado porque me he saltado muchas veces, sobre todo al principio, las normas que me ponías. Y al final, pues bueno, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Tenía una metralleta que tú sabes que yo le disparaba a todo Era porque Rambo, era era Rambo. bueno, yo hacía 19 operaciones al día, no, no, lo que he hecho ahora en la prueba de fondeo la hacía al día. Y la verdad que ha sido la prueba de fondeo que menos operaciones he hecho y sin embargo ha sido la que con más holgura la he pasado, o sea que la he pasado muy holgadamente, ya sabes que los últimos 4 días han sido simplemente para mantener el beneficio que habíamos obtenido los primeros días y sin arriesgar. Y la verdad que cada vez me ha costado menos trabajo la disciplina, que al principio me costó mucho, la verdad, porque pasar de 12, 14, 18 operaciones diarias en un principio me pusiste 4, ¿te acuerdas? Y Sí, yo fuimos ya bajando. me impuse solamente 2, entonces la metralleta la hemos cambiado por un arco con 2 flechas, como yo digo, ¿sabes? Y había que ser muy selectivo porque la verdad que da mucha rabia equivocarte y saber que no puedes hacer ninguna operación más en el día, entonces siempre elegía la buena y como era buena, o normalmente ha sido buena, pues bueno, te ibas satisfecho con el trabajo hecho y muy contento, la verdad. Muchas gracias por tu ayuda, Miguel. Gracias a ti, Eugenio. Eugenio, Tenemos. enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Santiago, tú eres el siguiente, ¿eh? O sea que a por Bueno, ello. yo tengo un problema también de disciplina grave, ¿eh? Porque Bueno. a mí me va muy bien una semana y al siguiente estropeo todo el trabajo. O sea nada, tengo que centrarme, Eso. incluso me voy a plantear relajarme unos días porque también, no es que sobreopere, pero estoy todo el día en la gráfica y necesito descansar la cabeza y parar un poco con esto porque llevo muchos meses y ese ansia de sacarlo lo antes posible me está matando. Entonces voy a ir tranquilo y a ver, sin prisas. Es que este problema no es exactamente el que tenía Eugenio, porque Eugenio era Rambo, o sea, sacaba la ametralladora y 20 operaciones en una tarde. Lo ha conseguido solucionar y no, esto no termina aquí. O sea, el trabajo, y os lo puede decir Eugenio, el trabajo de disciplina que tiene que seguir haciendo es diario. Lo único que ha cambiado algo, ya tiene una base, ya tiene una costumbre. Ha cambiado su costumbre. La costumbre que tenía era sobreoperar y entraba condicionado por esa emoción a recuperar o intentar hacer más tarde.
Y ahora ha conseguido llegar a ese punto emocional en el que él se autocontrola y es capaz de gestionar la operativa. Entonces, ahora mismo Eugenio tiene una base muy potente, lo único que tiene que hacer es no bajar la guardia y seguir disciplinadamente lo que ya ha logrado. En el caso de Santiago, bueno, yo he visto tus resultados de estos meses anteriores en demo y demás. Cuando me preguntaste que querías saltar a la prueba de fondeo, te dije del tirón que sí, porque llevas 3 meses espectaculares. O sea, los resultados de Santiago son espectaculares. Lo único que has notado que del paso de demo a la prueba de fondeo, has notado ese cambio que te comentaba yo al principio. Es decir, lo más importante en este aprendizaje que vas a dar, este salto, es el impacto de emociones de saber que estás operando en una prueba. Porque el trading es el mismo, las operaciones van a seguir siendo las mismas, el trading plan no cambia, las señales son iguales, y lo único que ha cambiado es ese impacto de emociones que está haciendo efecto en ti. Pero es normal, porque nunca antes habías sentido esto. En demo no se siente esto que estás sintiendo ahora. Yeah. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que sigues haciendo las mismas operaciones y los resultados son muy buenos, pero te ha pillado... que por falta de, entre comillas, vamos a poner, experiencia con, sí, una, con una cuenta real. Entre comillas, nada, me falta experiencia muchísima. Esa falta de experiencia te la van a dar las horas de operativa con la prueba de fondeo. Así que no te lo tomes como algo negativo lo que te está ocurriendo, sino convierte esa sensación que tienes ahora de que te parece, porque yo entiendo lo que tú me dices, me pasó a mí en su día, parece que has dado pasos hacia atrás. O sea, venías embalado y parece que estás dando pasos hacia atrás, pero de eso nada. Estás dando pasos hacia adelante. Lo que pasa es que estás yendo a por metas que antes no te imaginabas, y el impacto de emociones en el salto de demo a prueba de fondeo es que es serio. Este paso es serio. Así que, control emocional. Si no te sientes en capacidad de continuar con la prueba, paramos unos días, por lo menos 4 o 5 días, o incluso si tienes mucho mono de operar, que es lo que me pasaba a mí, te bajas al demo. Sí, sí, es lo que estoy haciendo. Genial. Pues voy a demo y empiezo otra vez en la semana que viene o a principio de mes, no sé. Necesito resetear y necesito, sobre todo, ¿qué te iba a decir? Necesito parar un poco, porque son demasiadas horas en la gráfica y no sé realmente qué es lo bueno, cuándo debo operar. No es que me pongo aquí a las 8:30 de la mañana y a veces me dan las 7, 8 de la tarde y no he salido delante de la pantalla. Y ya no sabes realmente si estás haciendo bien, no lo sé. Creo que tengo que limitar las horas y hacerme un plan en ese sentido más adaptado al día y poder disfrutar más del día. Sí, a ver, en este sentido, lo primero que tenemos que hacer es no perder perspectiva. Aquí estamos todos en el trading para ganar dinero y para una cosa que es todavía mejor que ganar dinero, y es tener tiempo libre. Para unos, ese tiempo libre puede suponer dejar su trabajo o estar más con la familia o estar más con sus hijos o irse de vacaciones y operar desde el hotel porque me da la gana viajar y quiero disfrutar de viajar y poder trabajar desde un hotel o desde cualquier sitio. Pero en ningún caso nos metemos al trading para estar desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, porque eso es peor que un trabajo, sí, sí. Pues yo qué sé, con todo el respeto del mundo, pues en la obra a 40 grados que te dé el sol. Es que al final estás dentro de una cárcel, metido en casa. Entonces, a mí me costaba, ¿vale? Yo soy el primero que os está diciendo esto y yo era el primero que tenía este problema, ¿vale? O sea, yo quiero que lo sepáis. Quiero que sepáis cuál fue también mi historia. Porque yo lo pasé mal porque yo estaba enchufado en los gráficos. A mí mi novia me tenía que entrar en la habitación y sacarme de los pelos de aquí y decirme, chico, te vas a quedar. Y esto me ha pasado. Entonces, como os entiendo perfectamente las cosas que me decís, porque pasamos todos por ellas, mi consejo es que... Por mucho que os cueste, me hagáis caso en esto. O sea, 2 horas, 3 horas, ya está. Eso es muchísimo para trading. O sea, poneros un horario de 3 de la tarde a 5 de la tarde y cerramos como sea. Y si no hemos hecho operaciones, da igual, sin operaciones.
¿Vale? Y si se te da muy bien el euro dólar, que yo lo sé, Santiago, y que y te gusta estar por las mañanas porque haces muy buenas entradas, ¿vale? No pasa nada. Pues una hora y media le dedicamos por la mañana al euro dólar y en tu plan de trading vamos a restringir el número de operaciones en el que vas a poder hacer máximo dos operaciones por la mañana. Y luego te reservas otras dos operaciones para por la tarde. Y como máximo, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Y haces un total de 3 horas en todo el día. Pero no más, no más. Esta es una de las opciones. No, no digo que la tengas que hacer, pero oye, es un consejo. Y yo lo estuve haciendo así durante una temporada, ¿vale? Que yo también operaba por la mañana. Estuve una temporada viendo euro dólar e incluso el oro y me gustaba mucho conectarme por la mañana y en ningún momento a mí, por mucho que me decían, de hecho era el que más me lo decía era Eric, pero ¿qué haces por la mañana y por la tarde luego también? No sé qué, me quité lo de la mañana, pero en ese momento hasta que no lo veo por mí mismo no doy paso a hacer caso a tu mentor o al que está al otro lado que lleva años haciéndolo, ¿no? Y que le lleva ocurriendo mucho tiempo. Si realmente las cosas las decimos porque nos hemos pegado la hostia nosotros antes, o sea, no por nada. Entonces, bueno, mi consejo, creía necesario dejar este espacio para comentar esto porque me parece muy importante y aunque estamos hablando de Eugenio y de Santiago, hay muchos en clase que estáis en esta situación para pruebas de fondeo y otros tantos que no estáis en pruebas de fondeo pero estáis con cuentas de microfuturos, totalmente extrapolable, ¿vale? Le podemos llamar como lo queréis llamar, pero los que estáis operando en real con microfuturos sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Ese impacto de emociones cuando es en real, o por ejemplo, José, chicos, fijaros qué entradón ayer, y dice, pues mira, la he hecho en demo, porque como había llegado a mi máximo de operaciones en real, pues esta la suelto en demo y hace 100 ticks. Dices, joder, pues que... Y esas emociones que encaja José, por ejemplo, encajó ayer, las encajas y las aceptas y ya está. O, por ejemplo, Xavier, pues mira, me llevan tocando 4 o 5 velas de freno y dice, pues... Y luego pilla la racha positiva. Yo cada vez que sube una operación Xavier veo target, target, target y entradas de libro. Entonces, igual, impacto de emociones porque está operando con su cuenta real, etcétera, etcétera. Así que chicos, esto es para que todos extrapoléis esta conversación, cada uno, a su situación actual. Bien, dicho esto, voy directo a compartir. Y si quiere, mientras que voy poniendo las cosas a alguien decir algo, pues aprovechamos. Espero que os haya gustado este contenido. Estoy muy orgulloso de los resultados de este alumno, pero también estoy súper orgulloso de que vosotros mismos podáis extraer estos conocimientos y que los pongáis en práctica. Así que voy a estar muy atento a los comentarios que me vais a dejar debajo del vídeo para saber si os está aportando valor este contenido y si queréis que en el futuro pues siga compartiendo con vosotros pues estas herramientas y ejercicios que suelo hacer con los alumnos de la Trading Team. Si es así, dejádmelo saber abajo en los comentarios y estaré pendiente de leeros. Así que sin más, me voy despidiendo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!